20:34 minutos, las excavadoras no tirarán estas casas de Portugalete en Vizcaya. El ayuntamiento tenía previsto derribarlas por estar fuera de ordenación urbana, pero ha habido novedades y buenas, ¿verdad, Juan Pablo? Arratsaldeón. Arratsaldeón, Reyes, eso es lo que yo creía. Había traído champán y todo para festejar. ¡Qué exagerado! ¿Tú le ves cara de festejos? No, la verdad es que no. Es que no tienen ¿qué ha pasado? Cara de festejo. ¿Qué ha pasado si no van a tirar? Pues no, al final lo que hemos hecho es ganar una batalla, pero no hemos ganado la guerra todavía. A ver, la justicia ha dicho estas casas no se tiran. Sí, pero el ayuntamiento ha recurrido a una instancia superior y entonces seguimos igual. Anda. O sea que ha contraatacado, digamos. Eso es, efectivamente. Ha contraatacado en una guerra que es cuál. ¿Me tienes esto? Muy amable. No la descorches, ¿eh? Explico cuál es la guerra que tienen estos vecinos. Estamos en Portugalete. Mira, a ver. Si pasas por aquí, Reyes, ahí, cruzando la calle. Sí. Ahí van a construir 545 viviendas, exactamente. Uh-huh. Para construir esas viviendas necesitan tirar estas que estamos viendo, la de esta hilera solamente, cuatro que hay hasta allá, hasta el final. ¿Sí? Esas sí, pero esas no. Esas que están Anda. Aquí, que te está mostrando hacia ahora, esas uh-huh. no se tiran. ¿Por qué esas que están al frente no se tiran y la tuya sí? Bueno, esa es conjunto monumental. Ah, esa es conjunto monumental. O sea, esta señora, señora, ¿usted es un monumento? Esa señora es un monumento, pero si se parece mucho a esta, aquellas tienen tres habitaciones, ¿estas? Tres. Tres también. Ahí estoy viendo un balcón y un mirador muy bonitos. ¿Y alguna explicación estas un también. Poco más coherente, sí, Juan Pablo? A ver, vamos a ver por qué. ¿Por qué esas son conjunto monumental y estas no? Bueno, pues eso es lo que le pedimos al ayuntamiento, que reconozca que son iguales y que no las tire. Que en algún momento para el ayuntamiento estos también formaban parte de un conjunto monumental y eran importantes. Sí, de hecho el ayuntamiento también las había protegido en su día, pero decidió desprotegerlas para pasarlas al otro lado del solar vecino para construir pues un montón de viviendas. Está bien, y en esas viviendas van a construir pisos. Nosotros hemos pasado hasta la cocina ya. Sí, sí, además muy bonita, por cierto. Sí, sí, sí. Muy bonita. Lo sí. que te ofrecen supuestamente es un piso. Eso es. No nos prometen nada, únicamente que existe, que va a haber un realojo. Pero no te dicen en qué condiciones ni nada. Muy cortito. ¿Cómo sigue esto? El ayuntamiento ha decidido recurrir. ¿Ustedes qué van a hacer? Bueno, contestaremos el recurso, por supuesto. Van a seguir con una especie de guerra legal. Perfecto. Yo me voy a cruzar por aquí para despedirme con esta gente que está apoyando a las cuatro familias que viven y que van a seguir en una guerra legal y nosotros seguiremos aquí contándolo. Hasta ahora se han gastado 5.000 euros y creen que para seguir peleándola se tienen que gastar otros 5.000 más, Reyes. Juan Pablo, como siempre, mi esquer.